Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo propuso Jesús otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear, se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancarla? Pero él respondió: no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Dejémoslos crecer juntos hasta la siega. Cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenlo en gavilla para quemarla. Y el trigo, almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús nos dice que hay quien siembra cizaña en su campo. Él habla de un enemigo que actúa de noche. No hay que extrañarse de que las fuerzas opuestas al reino de Jesús existan. Hay que tener paciencia, ser un poco más tolerantes, no ser tan demasiado precipitados en nuestros juicios, ni dejarnos llevar por el excesivo celo, queriendo arrancar a toda costa la cizaña. No es que Jesús no nos invite a luchar contra el mal, o que no nos advierta que hemos de saber discernir entre el trigo y lo que es la cizaña, lo que son las ovejas y lo que son los lobos, sino que nos avisa que no seamos impacientes, que no condenemos ni tomemos la justicia por nuestra mano. Eso se lo dejamos a Dios para cuando Él crea llegado el momento, cuando llegue la siega. Por lo tanto, no nos ponemos en una actitud de queja continua ni constante condena sistemática de las otras personas, buscando una comunidad perfecta o elitista, o como los fariseos, que se creían perfectos y juzgaban a los demás. Dios no es ciego. Ve el mal, ve a todos los malos, pero tiene paciencia, tiene tiempo, el tiempo de Dios. Jesús come con los pecadores y publicanos y consigue a veces su conversión. El reino está actuando, aunque no lo parezca. La iglesia no es la comunidad de los que ya están perfectos, es la comunidad de los que van camino de la salvación, luchando contra el mal en sí mismos, en el mundo, con respeto a la situación personal, al ritmo de cada persona, al ritmo de su madurez, al proceso de cada uno, como lo hizo Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día para todos. La Virgen los acompaña. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.